¡Rápido! ¡Está en peligro! ¿De quién está hablando? No tengo ni idea. ¿Qué? Entonces, ¿por qué corro tan rápido? Porque... ¿Por qué? ¡Ella está en peligro! ¿De quién hablas? ¡Marceline! ¡Corre, Jake! ¡Está en problemas! Oye, mago, ¿y de dónde conoces a Marceline? Yo... soy su espíritu animal. Órale. Marceline, ¿qué pasa con ella? Accidentalmente se aplicó a sí misma un hechizo de sueño. Y ahora está atrapada en un eterno sueño. Díganos cómo romper el hechizo. Los transportaré a la mente de Marceline, donde caminarán por sus recuerdos y encontrarán el centro de su memoria. ¿Y luego qué? Hay en el recuerdo de Marceline lanzándose el hechizo de sueño ella misma. Y al tocarlo, ustedes y el recuerdo serán transportados de vuelta a la realidad. A ver, mago, si sabes todo esto, ¿por qué no lo haces tú mismo? Entrar a la mente de una persona puede ser peligroso. Y yo no tengo mis brazos, solo piernas. ¡Ay, sí! ¡Aquí vamos! ¿Qué? ¿Qué le hizo a mi frente? Cuando estén cerca del recuerdo, tu frente resplandecerá. Bien, toma esto. Es una bolsa de polvos mágicos. Siéntense en el sofá y pongan el polvo en sus frentes. ¿Así? Sí, así. ¿Sienten sueño? Bien. Duerman ya. Pero hay algo. Si fallan, Marceline seguirá atrapada en su sueño eterno. ¡Para siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¿No funcionó? No lo sé. No me siento dentro de los recuerdos de Marceline. Yo tampoco. ¿Ah? ¡Wow! Si estamos en los recuerdos de Marceline, ¿dónde está Marceline? ¡Ah, mira, ahí está! ¡Hola, linda Marcy! ¿Quiénes son ustedes? Somos Finn y Jake. ¡Tus amigos! Jambo es mi único amigo. ¿Ven? Necesitas otra cirugía del ojo. Suerte para ti que hubiera un donador. ¡Un ojo! Enfermera, deme el hilo. Sí, doctora. Es todo lo que nos queda.